Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, esperando que hayan tenido unos hermosos días. Pues bueno, ya estamos por aquí nuevamente para comenzar con nuestra clase de pintura. El día de hoy tenemos esta hermosa jirafa. Está hecha en resina y es una pieza perfecta ahorita como para todos estos detallitos que tenemos de cariñitos para Navidad, un tamaño muy pequeñito, muy cómodo, como para poder trabajarla. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos por acá, voy a conectarme para poder ver sus comentarios y que podamos comenzar. Ok, les recuerdo, como siempre, hola, buenas, un toquecito para bajarle. Ok, como siempre les recuerdo compartir la transmisión. El día de hoy se nos va este muñequito grandote que está por acá, hecho en yeso cerámico. Ok, súper importante de especificar, está hecho en yeso cerámico. Y pues bueno, recuerden compartir de manera pública, si no, no nos aparece su nombrecito. Y pues nada más, vamos entonces a comenzar con nuestra jirafa. Como pueden ver, tengo por acá mi jirafita. Yo ya la fui adelantando, yo fui trabajando lo que es color crema de base y manchas en color marrón. ¿Ok? La tuve que adelantar porque soy súper, súper sincera. Lleva bastante tiempo, dedicación, ir haciendo manchita por manchita. ¿Ok? En ella lo que más nos va a llevar tiempo es ir trabajando mancha por mancha. Entonces yo nada más únicamente le dejé aquí un espacio para que ustedes vean que es el mismo color el que vamos a trabajar. Ok, les voy a enseñar. Por acá tengo el color de base que le puse primeramente a toda, que es este color crema número 118, igual de la marca Casa Rústica. Y utilicé el color marrón para todas las manchitas. Ok, eso, Fabiana, tenemos por acá el color marrón y va a ser el que vamos a utilizar. Ok, nos vamos a ir en todo con un pincel delgadito para ir cuidando todos los bordecitos de nuestra jirafa. Ok, eso, Ana Cecilia, muchísimas gracias. Hola, Jacqueline. Entonces, vamos a ver. Yo no voy a llegarle. Vamos a ver si logramos ver. Vean por ahí que el espacio que ella tiene entre las líneas es muy pequeñito. Yo no quiero que me quede tan pequeñito, entonces hago la manchita un poquitito más pequeña, ¿ok? Para que no se me vea toda tan café y sea más el espacio que se me vea en el color crema. Entonces voy a seguir la forma, eso sí, que tiene la manchita. Y voy a ir trabajándola una por una. ¿Ok? Saluditos, Eugenia. Saluditos hasta Heredia. Con este frío que está haciendo el día de hoy. Yo no sé ustedes, pero yo aquí me estoy helando. Hola, mija. Con un gusto. ¿Ok? Vamos a ver. Si no, si hay veces que no nos gusta una jirafa, digamos, no la queremos trabajar en colores, digamos, como los tradicionales en los que ella venga, lo podemos trabajar en tonos metálicos, ¿ok? Son opciones que pueden tener por ahí para trabajarla. ¿Ok? Saluditos, Eli, saluditos hasta Grecia. ¿Ok? Vamos a seguir. Saludos de Tina, full calor. Uy, Keina, qué bendición. Vieras que aquí está haciendo un frío demasiado. Demasiado helado, ¿ok? Demasiado. Es helado como está el frío. Ok, vamos a seguir. Uy, qué rico, Anita. ¿Verdad que sí? No, pues estamos en la misma. Okay, yo hoy tengo tecito, véanlo por aquí. Ah, mi tacita de Navidad. A ver si nos calentamos, porque
¡Qué frío! Fabiana, ya va pintadito. Bueno, si la persona que se lo gana lo quiere en crudo, pues también se lo puede llevar en crudo, ¿verdad? Sí, no se tiene que dejar con. No, igual, pues usted también tiene que Ajá. dejar. Ay, qué creo que esa foto viene. Ok. Hola Magali. Saluditos a San Carlos, Belma. Muchísimas gracias. Yuri, muchas gracias. Okay. Como les digo, vean que yo nada más le voy a hacer aquí unas manchitas porque ella especialmente lo que se lleva es tiempo en ir marcando manchita por manchita. Saluditos, Noemi, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Una tardecita más. Ok. Voy formando la manchita. Mi fe se volvió loco. ¿Tú qué? Mi fe se volvió loco. ¿Por qué? Iba bien donde tú vas y de repente volvió a empezar. Okay, vamos a seguir. Ya nada más esta última. Vamos a empezar con esta última. Mucho cuidado. Y vean. Ok. Aquí en Cartago estamos congelados, sí. Saluditos Marina, saluditos hasta Colombia, bendiciones. Nuria, sí, ¿verdad? Hoy está bueno el frío. Bueno, yo desde anoche, aquí en su casa, estuvo haciendo un frío, ¿ok? Vean por ahí que fui marcando todas las manchitas. Todas. Esto que está acá es el doblez de esta misma patica, ¿verdad? Por eso no tiene ninguna manchita. Igual por acá. ¿Ok? Veámosla. Veanla qué linda. ¿Ok? Entonces voy a añejarle. ¿Ok? Voy a añejarla. No tiene azul, tiene un púrpura. ¿Ok? Nada más que es un púrpura bien oscuro, es un moradito bien oscuro. El manto tiene este púrpura que ven por acá. Frío pero con sol. Pues vieras que acá también está cayendo mucho pelo gato, o sea, un pelo gato muy pesado, pero y sale el sol de vez en cuando. Pero a un nivel que mis pantalones, vean aquí, Sí. chorrea el agua. Me hizo un favor. Me volvió la secadora. Y hoy sin secadora no podemos trabajar. No hacemos Hoy no nada. hacemos nada sin secadora porque con este frío, vamos a ver, voy a trabajarle la puntica de la colita. Hola, Jolene, ¿cómo estás? Okay, la puntica de la cola también. Y vamos a irlo bajando. Okay. Vean la pura puntica de la colita. Vamos a seguir por acá con mucho cuidado porque es el cuidado que tenemos que tener con ella es de no pasarnos las líneas. ¿Okay? No pasarnos porque si no perdemos pues el diseño que traen todas las manchitas. Uy, Adri, ¿cómo seguiste? Cuéntanos cómo seguiste. ¿Ok? Entonces voy a marcarle esto que tiene acá. Es como una herrería de esto mismo que tiene el manto. Y voy a trabajárselo con un poquito de oro número 202 de la marca Country. Okay. Vamos a poner por acá un poquitín. Saludos, Stephanie, ¿cómo estás? Mucho viento, mucho frío. Sí, chiquillas, hoy he estado. Les digo, desde anoche he estado haciendo un frío. Yo no puedo dormir con medias porque yo siento que me ahogo.
Y anoche, no, anoche tocó mediecitas, tocó de todo. Entonces, vamos a irle pintando ese detallito. En color oro. Si no la conecto aquí, ¿no? Ah, sí. Que para eso es. Ajá. Muchas gracias, va. Ya lo conecto. Yo estoy mucho mejor, gracias por una linda, por siempre estoy muy especial. Ay, Adri, qué bueno, me alegro montones. Montones, montones, en serio. Vamos a seguirle marcando. La Virgencita de Los Ángeles, claro, la podemos pintar un día, esa es súper, súper fácil de pintar. Esta la pintamos rapidito. Hola Saúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Cambio los espíritus. Sí, está haciendo frío. Yo me puse las medias y también son altas y me dice Pedi, ¿dónde es la mejenga? Ya. Hace demasiado frío. Ok, vamos a ver. Vamos a seguir ahí por ahí. ¿Qué les iba a comentar, chiquillos? Les recuerdo cualquier cosita. Ya se nos van a acabar las clasecitas, también presenciales, por lo que va de este año. Entonces, este sábado, si Dios lo permite, es la penúltima clase en Alajuela. ¿No es la última? ¿En Alajuela? En Alajuela la penúltima, porque después viene el martes. Y en Zapote tenemos el día de mañana y ahí hasta el otro jueves y el otro sábado. La próxima semana es la última semana de clasecitas. Entonces, para que aprovechen, terminar sus regalitos de Navidad. Ok, doña Flor, muchísimas gracias, saluditos. Ok. El sábado en Alajuela es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, la clase. La clase. La bodega. Y la bodega es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mira, vengo un momentico para acomodar la secadora, porque hoy sí con este clima no hacemos nada, sino... Ok, voy a prenderles un momentico. Añejamos, nos pasamos el color de esto para todos lados y pues hacemos un embarrido. Ok, vamos a ver. Eso, Vani, muchísimas gracias. Voy a poner la cantimita al oro para que se nos seque. Ok,
Daniel, claro que sí, mientras sea pintura acrílica. ¿Ok? Mientras sea pintura acrílica, puedes usar cualquier marca. Con este climita es lo que nos cuesta. Ok. Me faltó. Mi tarrito lo dejé allá. ¿Mi tarrito? Sí. No ocupas aceite. Si trajiste el aceite. No, yo tengo nada. Es que ya tenía listo y según yo me lo iba a traer. Sí, ahí está la mesita. Ok. Las manchitas vienen marcaditas, milagro. Eso, Laura, esperemos en Dios y pues te la puedas pegar. Vamos a ver quién es el suertudo, la suertuda del día de hoy. Ok. Veanla qué linda. Ella queda súper, súper linda. Y cuéntenme, vean. Así va la idea. Ustedes me dicen, ¿qué podemos hacerle? Tengo por ahí dos ideas. Ustedes me dicen cuál les agrada más. Podemos trabajarle el manto en pura brocha secas. Nos va a quedar un poquitito rosadito. Y le podemos poner o todos los detalles que trae el manto en color oro. O podemos trabajárselos con foil. Ok, pero el foil que tengo para el día de hoy sería este, que es holografiado, que es en fucsia, entonces se nos va a ver bastante parecido el tono. Entonces cuéntenme ustedes qué les parece, qué trabajamos mejor, si trabajamos en foil o si trabajamos en oro. Ok, vamos a ver, voy a poner por acá mi teléfono, por si no lo veo. Ok, en oro eso. Ustedes me dicen. Laura, muchas gracias. Perfecto, entonces la trabajamos en oro. Muchas gracias, Fanny. Te trajiste muchas gracias. Gracias. Bien. Ok. ¿Luna está toda mojada? ¿Ah? ¿Luna está toda mojada? Deja de echarse el agua. En oro, ok, perfecto, ok. Ya tengo por acá, yo listo mi betún de Judea, mi añejador. Recuerden cualquier cosita. Si tienen una duda, tenemos betún de Judea y aceite de bebé. Ok, por partes iguales. Podemos usar una tapita, podemos usar una cucharita, lo que ustedes quieran. Para agarrar de medida, lo mezclamos y ya con eso lo preparamos y ya nos queda nuestra pieza lista. ¿Ok? Entonces, vamos a añejar. ¿Ok? No se asusten porque pasa mucho, especialmente ahora en las clases, que ven la pieza negra y pues ya se asustan de cómo les va a quedar la pieza, ¿ok? Recuerden que así no nos va a quedar. Ya nada más vamos a añejar los tonos que tiene. Y vamos a ver. Hola, Vilma, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Okay? Ella es súper, súper linda. Es una pieza que funciona mucho, como les decía ahora, para regalos, porque van a ver qué linda que queda y no va a importar tanto si hay veces que tenemos el problema de que no sabemos si la persona pues es religiosa, es católica, es cristiana o es que para dar regalitos, pues con esta jirafita no importa, es un adorno que les va a quedar hermoso. Ok. Entonces, vamos a pintarle todos esos detalles en oro, ¿ok? Vamos a ver. Okay. Vamos a pasarle por acá abajo.
Y ahora sí, voy a pasarle a mi manto, a todo, todo. Ay, me costó muchísimo el más meñejar y ahora todo lo añejo. ¿Verdad que sí? Al principio le da uno miedillo, más donde uno ve la pieza así, pero el añejado, en serio, que cambia muchísimo el acabado de la pieza, ¿ok? Y la pintura se ve como más tersa, se ve, es un mejor acabado el que da. ¿Sí? A mí me pasa lo mismo, pues como ustedes se darán cuenta, pues yo casi que todo lo añejo, a excepción a veces de las piezas de chiquitos. ¿O qué más? ¿Qué más no añejamos, Mari? Depende de la técnica, Mari. Depende de la técnica, pero casi que todo. Si es así como brocha. Si es así brocha seca y todo, pues casi que todo va añejadito. ¿Ok? Entonces tengo por acá mi trapito. Vean que es mi camiseta. Y vamos a ir limpiando. ¿Ok? A ver, vamos a ir limpiando. Como siempre, les recuerdo entonces compartir, ¿ok? Pero súper, súper importante, recuerden compartir de manera pública. ¿Cómo sabemos que es de manera pública? Cuando compartimos, arriba nos sale un mensajito que dice escribir publicación o varias cositas, y es publicar en un grupo. Y les va a salir, dice solo amigos, público, solo yo. Y tiene que decir público, ¿ok? Si no dice, no nos aparece el nombre. Y no los podemos contar, pues, para la rifa. ¿Ok? Vamos a ir limpiando. Vamos a seguir. ¿No usaste los pinceles, pa? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque están ahí. ¿Lin? Los lavé. Me pateas. Ok, vamos a seguir. Le compartí, perfecto. Y les recuerdo también, recuerden la ¿cómo se llama? La rifa que tenemos de las órdenes de compra. Una de 100.000 colones, otra de 50.000 colones. Ok, recuerden que tienen que activar todas sus notificaciones y mandarnos la imagen en la publicación que encuentran en nuestro muro, ok, en el muro de Casa Rústica, en la página del Facebook, porque de ahí se agarran, de esa publicación se agarran la persona ganadora. Ok, no lo envíen por mensaje privado, por WhatsApp, ni nada de eso. Ok. Entonces, voy a limpiar nada más por acá adentro. Recordemos que los laditos en los que no nos llega, pues metemos pincelito de brocha seca y con eso podemos sacar añejador. Ok, vamos a ver, Nidia, hola. Okay. Vamos a ver, vamos a seguir. Y ahora sí, vamos a ver. Voy a ir haciendo, vamos a ver según cómo vamos avanzando y el tiempo, vamos a ver si la hacemos toda la jirafa o si solo hacemos la parte de enfrente. ¿Ok? Porque tenemos que ir sacando luces mancha por manchita. ¿Ok? Tenemos que ir sacándole luces manchita por manchita a nuestra jirafa. Daniel, yo utilizo pincel o tigre o de la marca Mai. ¿Ok? Cualquiera de los dos. No sueltan pelo. No sueltan pelo. Y pues ya, eso nos ayuda muchísimo, duran mucho, mucho, mucho. Vean que, como les decía, yo ya tengo estos, vean que están súper cortitos, ellos vienen así largos, y vean que yo ya del uso lo tengo súper cortito,
Pero, no suelta pelito ni suelta nada. Entonces, sirven muchísimo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vengo por acá con mi otro trapito para ir trabajando mis brochas secas. ¿Qué voy a hacer? Daniel, para eso estoy, para servirte, ¿ok? Cualquier otra consulta, estoy para servirle. Vamos a agarrarnos, vean que mi color de base, no voy a empezar a darle ahorita brocha seca, sino hasta el final y únicamente en las patitas. Y vamos a comenzar nuevamente con nuestro color marrón, a darle brocha seca a manchita por manchita, ¿ok? En la parte del centro, ¿ok? Vean cómo va cambiando la tonalidad, siendo el mismo tono, ¿ok? Entonces, en la parte del centro, vamos a ir sacando manchita por manchita. Vean ahí cómo se ve la diferencia del tono, y siendo que apenas es el mismo. Ok, vamos a seguir con mucho cuidado para no pasarnos. Ok, vamos a ver. Si ustedes quieren, pueden ir cambiando cada vez a pincel más pequeñito. Este que yo estoy utilizando es un número 10, ok, pero hay como más pequeñitos, número 6, o por acá tengo todavía un número 4, si no me equivoco. Vamos a ver. No, este también es número 6. Bueno, todos estos son número 6. Este es plano, este es redondo, ok, pero para que sepan, siempre es bueno tener por ahí diferentes tamaños de pincel, porque nunca sabemos cuándo nos va a salir por ahí una piecita que nos lo amerite. Especialmente eso es cuando trabajamos cuadros que tienen muchas florcitas y muchos detalles pequeños, pues nos es bueno tener variedad de pincel, ¿verdad? En tamaño especialmente. Por acá me quedó añejador. Voy a limpiárselo. Cierra la puerta. Okay. Vean cómo se le ve la lucecita. Y yo voy a ir trabajándola así. Auxiliadora, así es. Todos los pincelitos los venden ahí en Casa Rústica. Fanny, ¿qué precio tiene la jirafa, porfa? Okay. Vean que pensaría uno que es mucho ir sacando manchita por manchita, pero como es solo el centro, es bastante, bastante rápido, ¿ok? Entonces vamos a irle sacando. Voy a cambiar a mi pincelito más pequeñito. Ok, para estas manchitas que son por acá más pequeñitas. 8,720. La jirafa sin pintar tiene un valor de 8,720. Uy, Lina, a mí también les súper recomiendo, les digo que se animen con el añejador. Casi matas la... Casi mato todo, pero... pero siempre se me olvida que ahorita no estás en esta. Ok, voy a ir sacando estas pequeñitas, súper, súper suavecito, ok, súper, súper suavecito, y nos vamos a estas que están acá. Nos ponemos, para aquellas personas que están comenzando, ponemos nuestro pincel únicamente, lo presionamos en medio y le damos un circulito. Presionamos un circulito, presionamos un circulito. ¿Ok? Eso es todo. ¿Ok? Vean que no llego a la orillita.
y eso es lo que queremos. Okay, por acá le voy a pasar con muchísimo cuidado. Tengo por acá otro más pequeñito. Y voy a ir sacando estas manchitas de la carita. ¿Ok? ¡Ay, ay, no te caigas! Okay. Vamos a ver. Vamos a sacárselas súper rápido. Igual el cabellito. Y vamos a ir sacando una por una. Vamos a seguir por acá. Vean que con esto gastamos súper poquitico de pintura, ¿ok? Vean que la brocha seca en realidad lo que nos gastamos es súper poquitito. Ni lo que está embarrado. O sea, no nos hemos gastado casi nada. Vea que era lo que estaba embarradito en mi tapita. Y pues ya. Ok. Vamos a ver. Aquí. Me faltaba estas. Únicamente. Y ahora sí. Nos vamos con el tono con el que les vamos a ir dando luz a nuestras manchas. Ok, nos vamos con nuestro color terracota. Vamos con nuestro tono terracota. Lo tenemos por acá. Número 142 de la marca Casa Rústica. Hola, Ángela, muchísimas gracias. Ok. Vamos a seguir. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Ok, y de igual manera, estoy sacando ahorita un poquitico el color que tengo en el pincel. Y igual manera, presionamos y le vamos a ir sacando luz, manchita por manchita, ¿ok? Exactamente lo mismo. Nuestro puntico nada más va a ser más pequeñito. ¿Ok? Véanlo por ahí. Los cascos son en el mismo marrón que le pusimos. Uy, qué rico. Ya, Jaira, ¿nos puedes mandar? No hay problema. ¿Usted tiene problema? ¿Qué? ¿Cómo qué? En Yucao. Uy, qué rico. Tengo tiempo. Un montón también. No me acuerdo hace cuánto. Yo también tengo tiempo de no comerme un enyucao. Sí, me pasa lo mismo. Estoy haciendo mentes cuando fue la última vez que me comí un enyucao. Las manchitas, Noemi, son en color marrón. Y ahorita le estamos pasando brocha seca en color terracota. Ok. Veanlas cómo se ve. Vean la diferencia de las manchitas acá. Parece que está como muy clarita. Está muy suavecita. Eso. Ok. Súper fácil, hay veces que vemos una piecita y no sabemos qué hacerle, pues ya tienen por acá por lo menos una idea, ¿ok? De aquí ustedes se pueden agarrar y decir, mira, a mí me gustó la combinación en esta, pero lo voy a aplicar en esta otra pieza. Sí, el betún de Judea en cualquier pieza, dependiendo de nada más recuerda el cómo se llama la técnica que quieras hacer, ¿verdad? Pero de material sí lo puedes utilizar en cualquier material. De base
a la piel de la jirafa le puse color crema, ¿ok? Y yo quiero que me esté ofreciendo ollita de carne. ¡Qué rico! Yo en estos días hice y no estaba haciendo tanto frío. Es un desperdicio de olla de carne. O sea, pensaste que hoy te hubiera sabido mejor. Sí. Exacto. Ay, es ese que yo tengo ahí. ¿Cómo se llama? ¿La de nombre raro? Tiquiqueña. Ajá. Tiquiqueña podría ser una ollita de carne para la noche. Qué rico. Me pasa aunque sea sustancia. ¿Ah? Me pasa aunque sea sustancia. Aunque sea sustancia. Ok. Vamos a seguir. Por acá. Vean que es súper fácil. Pensaríamos que nos lleva mucho tiempo por la cantidad de manchitas que es, pero vean que en realidad es súper rápido, ¿ok? Vean que también en Casa Rústica pueden encontrar diferentes tamaños de jirafas. Okay, hay una de 70 centímetros de alto, que es de jardín. Hay otra de... ¿Esto tiene la pequeñita también echadita? Hay otra que también está echadita, que es como también para jardín. Están hechas en resina. Hay otra de mesa. Uy, que ¿sabes que se vería hermosa al lado de esta, Fanny? Ajá. La de mesa, la otra. Sí. Hay otra, le quedaría perfecta, que no le habían traído, porque se pone esta así y al lado se pone la que está de pie. Porque hay una que está de pie también. Ok. Fabiana, apenas, ahorita estamos en modo Christmas. Ahorita está la casa que no le cabe, pero ni un alfiler ya de cosas navideñas. Entonces, vamos a ver, enero, eso es lo que pasa, que en enero usted quita todo lo de Navidad. Y di, ¿qué le vamos a poner a ese espacio? Tenemos que de una vez ir pensando en eso. ¿Qué voy a poner yo en ese espacio que donde voy a quitar el arbolito? Mi casa no tiene mucho. Ajá, ve. ¿Ves? Te la vendemos baratica, baratica, baratica por ser usted. Ok. Vamos a ir sacando entonces. Vean cómo cambia solo el pasarle el color terracota. Ok. Roxana, el pañito que ella lleva está en color púrpura. Creo que tu marido se fue. Insolente sin decir nada. A terminar con esto, ya vamos a terminar con el cuerpecito. Vamos a revisar, me faltan las de la carita, pero necesito cambiar de pincelito. Entonces, vámonos con estas de por acá. Okay. Vámonos. Ok, vean qué lindas que se ven, me encanta. Me encanta, me encanta, la verdad. Okay. Y ahora sí, voy a ponerles aquí un poquitico más porque estas manchitas de aquí casi no les puse. Entonces voy a ponerle un poquitico más. Un
voy a cambiar igual a mi pincel más pequeñito. Vean que a todas, a cada una, le sacamos luz. Entonces, ¿qué color se le puso de primero a la jirafa? Mary, primero le pusimos un color crema. ¿Ok? Era él el que estaba haciendo así. ¿Sí? Chuy, ¿verdad? Sí. No sé, Sarno. Es que no sé. Hey, vean que hasta la de las caritas, vean que se ven que hasta la de la carita les fuimos sacando a cada una su lucecita, ¿ok? No, auxiliadora, ve que yo este metálico, esto lo puse en metálico y ve que más bien resalta el tono, ¿ok? Más bien lo resalta. Ok, vamos a ver. Voy a quitar estos pincelitos que tengo por acá. Vamos a tapar ya mi terracota. Terminamos con las manchitas. Y le voy a pasar. Ahora sí que por encimita. El color crema. Que fue el color que yo utilicé de base. A lo que van a ser mis orejitas. La punta del hociquito y las patitas. Hola Jessica, ¿cómo estás? Dale vuelta. Vamos a pasar y vamos a darle igual brocha seca encima. En la puntica. Bien, gracias a Dios. Aquí te manda saludos Fabiana. Fanny, hola Fabiana. Ok, encimita, vean cómo cambia el tono con la brocha seca, nada más de esta que ya le pasé y esta no. Siendo aún así el mismo tono, ¿ok? Vean que yo le estoy pasando el mismo tono de base. ¿Cuántas capas de poliuretano se le pasa a una pieza? Se puede utilizar en cualquier tipo. María, ¿para qué quieres ponerle poliuretano? Perdón. ¿Y qué tipo de material es? Okay, depende mucho de para qué lo quieres. Okay, vean por ahí. Voy a pasarle un poquitico más a la puntita de las orejas. Las quiero más claritas. Vean por acá. A esta que le aclaré la pura puntita. Igual a esta. Okay. Voy por atrás. Ok, vámonos ahora con el manto. Vean el cuerpecito, así nos va a quedar. Vámonos ahora con el manto. Al manto, como les comenté, aquí está. Le pasé este color púrpura número 135 de base. Y vamos a pasarle el mismo color nuevamente en brocha seca. Okay, voy a cambiar de pincel. Ok. Vamos a ver. Recuerden que si ustedes comparten de manera pública, a nosotros ya nos aparecen los nombres. Ok, si no, no nos aparecen.
Nosotros nos metemos tan fácil donde usted le aparece en la lista de compartidos y de ¿ah? A la gente no le parece. Ok, nosotros por eso nos metemos donde dice la lista compartidos y de ahí lo vamos sacando. Ok, no es que se apunten unas personas sí y otras no. Ok, vámonos con el tapetito, con mucho cuidado de no pasarnos ya al área que ya trabajamos. De preferencia, si la pisa es de barro, te va a chupar mucho la primer mano, entonces pásale unas dos manitas. Ok, vamos a pasarle una brocha seca en el mismo tono para que nos deje que se nos peguen los siguientes tonos, ok. Hay veces que las personas me dicen, ¿por qué le pasamos el mismo tono? Porque si no, primero, el mismo tono va a cambiar al estar añejado, nos va a dejar trabajar más las profundidades y el hecho de que si no le pasamos el mismo tono, cuando pasemos las siguientes brochas secas, nos van a pintar café, ¿ok? Por el tono del betún. Ok, primero para ver. ¿Qué pasó aquí, Houston? Aquí está. Entonces, vámonos con nuestro tono orquídea. Vámonos con la brocha seca. Vamos a ver, vamos con nuestro color orquídea. Jessica, el que le puse es color púrpura de base, ¿ok? Ahorita estamos utilizando el color púrpura para la brocha seca. Vamos a ver. Entonces, vamos a enfatizar en todas estas partes internas, ¿ok? En todas estas partes internas, recordemos que todos los detalles los vamos a trabajar en oro. ¿Ok? Entonces, vamos a ir sacando los colores. Vamos a ir sacando. Nuestro manto no va a quedar tan oscuro como pueden ver, como lo teníamos. ¿Ok? Con mucho cuidado de no pasarnos a lo que ya trabajamos. ¿Ok? Mucho cuidado. Vamos a seguir por acá. ¡Ay, Mayela! ¿Cómo está, doña Mayela? Un saludo. Usted sabe que el cariño es mutuo. Ivania, depende mucho de qué acabado quieras darle. Si quieres darle un acabado brillante, un acabado mate, si lo quieres para exteriores o si lo quieres para interiores. Saluditos hasta Tres Ríos. Vamos a ver. Vamos a irle sacando. Así. Vamos a ver. Y nos venimos. Para exteriores mate te va a costar muchísimo conseguir algo. Hay varios selladores de paredes que puedes utilizar, pero te va a costar que el acabado sea mate. Ok, nos venimos entonces ahora con nuestro tono fucsia, que ven por acá, y voy a cambiar de pincel, ok, ya este lo tengo muy saturado.
cosas que compré en Casa Rústica. Lili, ¿qué le pusiste de base? Depende mucho del tono que hayas puesto de base. Creo que no le he puesto base la pancita. Es que hice de brocha seca. No, que todo le tengo que dar a la pancita de las tortugas que le compré. ¿Le puedes dar un color crema como este? Puede ser un color cocoa, puede ser un marrón, depende mucho del color que quieras darle. Ok, nos vamos con el fucsia entonces. Okay. Voy a irle sacando esos colores. Les digo, recordemos que todos estos detalles de encima nos van en color oro, ¿ok? Entonces, por eso ahorita no tengo mucho problema de que se me manchen o no. Okay. Voy a saturarle más el fucsia aquí en medio. Vamos a ver este lado. Sacando esos colores. Okay. Eso, Caro, muchísimas gracias. Okay, vamos a ver. Vamos a seguir. Aquí en la pura puntita. Y voy a introducírselo un poquitico en esta parte de acá. Y me encantan esos mantos así. Si a usted no le gusta así, en esos colores, pueden ser en azules, pueden ser en tonos rojos, naranjas, colores muy, muy vivos, ¿ok? Si usted no tiene idea como qué color utilizar, usted se mete en Google y pone, no sé, mantos árabes, egipcios, no sé, de lo que usted guste, y puede ver la tonalidad de los tonos que ellos, de los, ¿cómo se llama? De las telas que ellos utilizaban, que eran tonos muy, muy fuertes. ¿Ok? Entonces, así es, Lili, o le puedes dar brocha seca en color hueso, ¿ok? En cualquiera de esos dos. Ok, entonces voy a aclarar un poquitico todavía para darle luz. Voy a sacarme por acá un poquitico de blanco. De blanco para aclarar la pintura que tengo en mi pincel. Y le voy a pasar por encimita. Okay. Vamos a darle una lucecita, vean por ahí, apenas por encimita. Con el mismo color que teníamos, nada más que lo aclaramos un poquitito. Entonces, como ustedes escogieron que fuera en color oro, yo lo que voy a hacer es que a mi misma pintura color oro le voy a poner un poquitito de polvo de oro, ¿ok? Para que me quede más fuerte todavía mi tono. ¿Okay? Vean que por acá tengo mi pintura, este color de acá, y vamos a ponerle un poquitito de polvo de oro. ¿Okay? Aquí es mi pincel delgadito, acá está. Eh,
capital qué valor tiene, ma? La jirafa. Ajá. 8720. Sin pintar tiene un valor de 8720. Ok, entonces ahora sí nos vamos a ir sacando todos esos diseños que tiene nuestro manto. Ok. Todo. Vamos a ir de encimita. Vean que es con mucho cuidado, porque queremos respetar también lo que ya pintamos. Okay, nada más le voy a hacer la parte de enfrente para que ustedes la vean. Y ya la parte de atrás, pues ustedes la pueden hacer sin ningún problema. Ok. Vean cómo se va viendo. Y vamos a ver. Viene súper, súper marcadito. Entonces les aseguro que no van a tener ningún problema en estar viendo qué es lo que trae, sino que usted nada más se va sobre el relieve marcándolo, ¿ok? Súper, súper fácil. Vamos a seguir por acá. Ok, vean que ya casi vamos a terminar. Recuerden compartir para que queden participando. Okay, vamos a ver acá la rifa del muñequito de nieve. Recuerden, la persona ganadora puede recogerlo o en la sucursal de Alajuela o de Zapote. Ok, esas son las dos sucursales para recogerlo. Nos vamos marcando. Uno por uno. Pero vean que en realidad, al ser la pieza tan detalladita que tenemos que ir sacando color por color y todo, pues en realidad no duramos. ¿Ok? Es una pieza en la que en realidad pues no duramos tanto. Hasta que por fin, eso, Adri. Ahí me mandas después una foto para ver cómo te quedó el santita. Ok. Vamos a seguir marcando. Y ven qué bello que se va viendo. Puro puntito seguidito. Y acá, en esta parte de acá, ella trae el diseño súper marcado. No tenemos que ponernos a ver dónde, qué dibujo trae, qué es lo que tenemos que hacerle, sino que ya solo es únicamente marcárselo. ¿Qué precio tiene el polvo de oro, fa? ¿1500 era? Sí. 1500 la bolsita de polvo de oro. Ok, viene montones también. Porque como ustedes pueden ver, pues lo que se usa de él en realidad es súper, súper poquito. Súper, súper poquito lo que usamos de él. Acá. Parte de acá.
Lo que voy a hacer, ¿qué se hizo mi pincel de ojos? Ahí está, ahí te lo puse entre sus pinceles. Ya lo vi. Ya casi voy a ponerle. Voy a ir poniéndole blanco a los ojitos para que se nos vayan secando. Ok. Acá. Este lado. ¿Cuánto vale la jirafa ya pintada, Fa? Hola, Erika, ¿cómo estás? $16,350 ya pintadita la jirafita. Ok, voy a irle poniendo blanco a los ojitos y mientras se me secan, le termino esto. Ok, vean qué lindo que se ve. Vamos a ver, vean qué lindo que se ve el manto. Veanlo por ahí. Y voy a ponerle blanquito a los ojitos para que podamos terminarla. Por acá tengo. Por acá. Así me andaba todo el día, no creo. Sí, mi razón. ¿Ah? Vale, tú en la salud y en la enfermedad, ya no se la voy a creer. En tiempos de pandemia no cuentan. Eso es una cláusula, Fanny. Es una cláusula que hay que dice que en tiempos de pandemia no cuenta. Vamos a ver. Ahí, nada más blanquito. Ay, Wendy, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que no es tanto lo que uno sepa, sino pues con el amor que uno lo haga, la dedicación. Hay veces que no tenemos mucha paciencia. Y les aseguro que la pintura nos ayuda, nos ayuda a tenerla, ¿ok? Necesitamos agarrar la piecita con paciencia, hay veces digamos como esta, que es una piecita que vamos a ir sacando detalle por detalle. Hay veces que nos desesperamos y ya, la queremos dejar botada. Y vean que en realidad es solo agarrarla con amor y con paciencia. ¿Ok? Voy a ir marcando mientras se me seca. Mientras se me secan mis ojitos. Y vean que aún siendo estos detalles. Uy, lo terminamos súper rápido. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Fa? 4:05. Uy, terminamos súper, súper rápido hoy. Vean, y aún marcando tanto detalle. Está hermosa, muchísimas gracias. Igual les recuerdo que contamos con diferentes distribuidores autorizados, ¿verdad? Si ustedes de la zona de San Carlos, de San Vito, de Liberia, de Nicoya, Guápiles, Limón, Pérez, ¿ok? Lugares lejanos a el gran área metropolitana, pues contamos con distribuidores autorizados que le pueden ayudar con las piecitas. Además, les recuerdo que contamos con rutas de entrega, ¿ok? Contamos con rutas de entrega en Grecia, San Ramón, Naranjo, Cartago, Heredia, Alajuela, todos los lugares cercanos a Alajuela Centro, lo que es el Coyol, todos esos lados, para que lo tengan en cuenta. Si necesitan algún regalito así de última hora o quiere pintar alguito,
Se le puede mandar la piecita con las pinturitas, todo, todo lo necesario. Ok. Entonces, si sí, Noemi, la jirafa está en Alajuela. La jirafita está en Alajuela. Vamos a ver. Y eso que con el clima que no nos quiere dejar trabajar, ¿verdad? Que no. Dios guarde con calor. Dios guarde con calor. ¿Cuánto cuesta la pieza? Bueno, depende de si gustas, puedes comunicarte al WhatsApp para consultar por cuánto te saldría, digamos, que el combo, porque vean que en realidad no usamos casi pinturitas. Entonces por ahí Fanny nos va a hacer el favor de poner los números de teléfono para que te puedas comunicar ahí al WhatsApp. Y... creo que el de la abuela está mal. No está mal. Sí, sí está. Sí se sigue usando. Pero atienden mejor el otro. Ok. Vean qué rápido. Pensé yo que íbamos a durar más, dije, no, lo más seguro solo por enfrente voy a poder hacer. Y lo hicimos rapidísimo. Rapidísimo. Les digo de vos el otro de la abuela. Ay, qué lindo que se ve. Les digo de vos el otro de la abuela. Ajá, ¿cuál sería el otro número de la abuela? 8908 5238 58. Pensé que por aquí me pasé. Entonces todo se corrige con agüita. Agarramos y pasamos el pincel con agüita. Y tan tan. Solucionado, ok. Vean por ahí cómo se nos ve por adelante y por atrás. Okay. Y ya nada más le vamos a trabajar esos ojitos. Voy a ponerme de pie para poderme acercar a la cámara. Entonces, vamos por acá nuestro tono negro. Vamos a hacerle un circulito. Vamos a ver qué. Un circulito únicamente, un color negro. Okay. Vamos a acercárselo. Vamos a hacerle un delineado aquí bien. Bien sexy. Espérenme, es que esta pinturita me estorba. Ok, véanla por ahí. Nada más únicamente es un circulito y el delineado. Vamos a pasar con el otro ojito. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerle un circulito. ¿Cuántos son los ojitos en animales? Recordemos, no utilizamos tanto pestañas, tanto color. Ok. ¿Ah? Las girafas tienen. Bueno, si sí, unas pestañotas, pero por eso lo estamos delineando, ¿ok? Vamos a ver, véanle ahí el ojito, cómo se le ve.
¿Cuánto es que sale la otra? Que es como para ponerle al lado de ella, Fanny. La de mesa. Nos vamos con 12, el color. 12.640. ¿Ok? Entonces vamos a vernos con el color terracota. Nuestro color terracota. Y le vamos a hacer únicamente una media luna. Una media luna aquí en el ojito. ¿Ok? Una media luna, vean ahí. Una media luna en el color terracota. Nos venimos acá. Y de igual manera, una media luna en color terracota. ¿Ok? Nos venimos con el pincel, salud, gracias. Y nada más le vamos a hacer un puntico acá arriba, blanquito. Venimos para acá y le hacemos otro puntico. Otro puntico por acá arriba, blanquito, ¿ok? Vean por ahí el ojo. Qué linda. Y así quedaría nuestra jirafita del día de hoy. Vean qué pieza más cómoda de tamaño, fácil de pintar, apenas para regalar. ¿Ok? Hola, hola. ¿Todavía no? Ok. Y yo. Hola, hola, ahora sí. Verde papá sale a Fanny la cámara. Porque si no, ¿para qué nos haga la vida? ¿Ok? Veanla por acá. Vean qué linda que queda ella apenas. Veanla por ahí, vamos a ver. Vean en los ojitos. Vean cómo se ve. Vean el manto. Tenemos por ahí. Vamos a ver por acá. Vean por ahí. Hermosa. Ahora sí. Ahorita está más frío. Estoy que la agarro. Es que es muy grande. Ay. Vamos a ver. ¿Ya? No, estoy viendo qué hago. Tú, plática. Vamos a ver. No, no, no. Okay, Fanny está acomodando todo para la rifa. Fanny está acomodando todo para la rifa. Nico de nieve, me desplegan toque, bueno, yo Lenny. Sí, ahí voy. Ahora sí. Vamos para la rifa. Listo, aquí dice que estamos de el 1 al 880. Entonces hacemos un aleatorio entre 1 y 880. Ja, no se ve. Y dice que el ganador o ganadora es Lucrecia Campos. A ver si por ahí está Lucrecia. Vamos a ver. Lucrecia. Vamos a ver si nos contesta, Lucrecia, todavía no sale. Por eso digo que no. A ver. Hola, Ide, sí, yo lo pinté, por ahí está por ahí está el videíto. Okay.
puedes buscarlo ahí en los videos de Facebook. A ver si está. Ya, Jaira, no está. Vamos a ver. Si nos sale Lucrecia, si no lo volvemos a arribar. Ahí está Lucrecia. Perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. Ya nos salió Lucrecia. Lucrecia, envíanos por favor un mensajito por la página de Facebook para ver en cuál de las sucursales, sea Alajuela o Zapote, te es más fácil retirar tu muñeco de nieve, ¿ok? Para ponernos de acuerdo, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más? Nos vemos el día viernes, si Dios así lo permite. Esperamos y les haya gustado mucho la jirafita. Ya tienen una idea por ahí de cómo poderlas terminar, ya sea ella o sea diferentes en diferentes tamaños, ¿ok? Que Dios les bendiga y nos vemos el día viernes, si Dios lo permite. Chaito.